podría tener que ver el famoso reloj del fin del mundo. Ah, que, eso es muy interesante. Bueno, que hay mucha gente y que se reveló que ya quedan 90 segundos para la medianoche. Primero, expliquemos bien rápido para que no sepan de qué se trata lo del tema del reloj. Esto es bien serio, ¿eh? E incluso en parte hasta se podría decir que se parece al reloj de los Watchmen, ¿no es cierto? Claro. De la obra de Alan Moore y de la película que se hizo al respecto. Sucede lo siguiente: un grupo de científicos, cuando digo científicos, uno manosea mucho esa palabra, pero en ambos casos sí, son gente, científicos de distintas áreas y materias, que ellos determinaron que estamos viviendo en un mundo muy colapsado y que la posibilidad de que en algún momento alguien decida apretar un botón y comience una cadena de sucesos que nos mande a todo el carajo es bien probable. La pura pandemia generó una debacle económica a nivel mundial, sí, donde las pymes murieron, donde las personas quedaron sin trabajo. Y claro, uno se olvida. Y el deterioro de la salud mental, que no es menor, que afecta. A la mundial, sí. Muy bien, claro. Y uno dice, claro, porque estamos haciendo un programa, estamos parados, tomamos vacaciones, y es como que no hubiera pasado. Pero ojo, si tú colocas lo que sucedió, fue algo terrible. O sea, cambió nuestra forma de ver la vida. Un puro bicho dejó la patada. Exacto. Ok, entonces, ellos tomando en cuenta problemas económicos, porque la bolsa se va al carajo, o una pandemia, o una guerra. No solamente la rusa con Ucrania, sino que esto se empieza a expandir. Cosas como las revueltas, digamos, de que actualmente están con nuestros hermanos peruanos. Exacto. En donde va una gran cantidad de personas fallecidas, producto, digamos, de la resistencia que no quieren este nuevo gobierno. En fin, o sea, todas esas cosas que hoy día nos comprometen como una cultura humana moderna, uh-huh. Ellos dijeron, ok, puede que en algún momento sea tan multifactorialmente los fenómenos de este tipo que se junten que podría llegar a acabarse el mundo o un cambio de paradigma que nos olvidemos cómo es la Tierra, cómo la recordábamos. Entonces dijeron, hagamos una cosa. Pongamos un reloj, a quien le llamaremos el reloj del fin del mundo, y vamos a colocar, según las cosas que van pasando en el presente, cuánto estamos de la medianoche, o sea, cuando marque de 9 a las 12. ¿Cuánto impactan esos hechos? Los hechos que van sucediendo. Exacto. Día a día, o sea, algunos suceden y el reloj comienza a llegar casi a la medianoche, que es como nos fuimos toda la mierda. Sí. Y de repente deja de suceder una guerra, por ejemplo, y retrocede en el reloj. Retrocede, sí, a veces nos dan un minutito más, una vez así. Un minutito menos. Bueno, este reloj partió como 10 para las 12 cuando lo crearon, ¿ah? Sí. Ya ha estado como 4 minutos para las 12, 5 minutos para las 12. Ha estado bien álgido. Incluso con la pandemia llegó a estar como, ¿cuánto era? Como 120 segundos, algo así, para las 12. Hoy día, lo que marca ese reloj es 90 segundos para las 12. 90. O sea, estamos a un minuto y medio de que los científicos consideran que con todo lo que se está dando en paralelo y al mismo tiempo en distintas partes del mundo, cambio climático, las personas que han fallecido producto de las revueltas, guerras, etcétera, etcétera, es que el reloj es una de las veces que más cerca ha estado de llegar al final. Cuando ellos decían que falte un segundo para las 12, aprovecha de despedirte de todo, así, pero así como hoy los quiero mucho. Hacer lo que más, sí, lo que más te gusta. Como el final de ¿cómo se llama? De Impacto Profundo. De Impacto Profundo. Que así como la hija. De la película de DiCaprio, claro, cuando, por así, la de Netflix. La ola. ¿Te acordáis la que salió el año pasado de DiCaprio? Que salió para Netflix, el Don't Look Up. Don't Look Up, muy bien. Cuando se juntaban. Lorea. Todos, bueno, no estoy contando el final, gente, pero véanla, ya salió hace como 2 años. Ya. Sí, pues, y estaban todos, decidieron como cenar juntos, así como para esperar el fin. No queda, y no queda otra. Más encima que el meteorito cayó en Chile, gente. Uy, buen dato nos da el tío Fritu Summer, ¿eh? Que hoy se estrenó Tar en postulante los cines. Al Oscar. Que nosotros lo hablamos el otro día en el especial de los postulantes al Oscar. Ya se estrenó en los cines chilenos. Oye, queremos dar gracias de nuevo por la tremenda sintonía que nos están dando. Grande, cabros. Así que aprovechamos de leernos también un poco más, sí. Porque, bueno, simplemente repetirle, queda un minuto y medio, según este grupo científico, con todas las situaciones que se están dando en el mundo. Científicos como son, algunos de ellos deben considerar el cambio de los polos magnéticos y si se acaba de paralizar el núcleo, pues un síntoma más que se suma a la corroboración del otro hecho. Acuérdense, puede que no pase nada. Yo, mirando a los grandes y poderosos del mundo, sé más o menos para dónde va la micro. Y para mí, Putin, no se va a caer el mundo. Pero ahora, haciendo recuento, parece que sí.
Parece que sí, po. Parece que sí. Oye, ya, okay. Aquí... Los registros acásicos están al... Sí, eso mismo, leía el maestro y la lucha. Los registros acásicos y superiores hablan sobre esto. Es verdad. También de diferentes lugares específicos que existen en la superficie donde se puede bajar al centro de la Tierra. La Tierra hueca, como dicen, donde está el origen de los humanos que somos hoy. Oye, es la pura verdad. De hecho, el gran documental... Dice Crisótopo, saludo a Crisótopo. Sí, que hizo Graham Hancock, habla de que estamos... A ver, la Tierra tiene un ciclo, ¿ok? Y la última vez que ocurrió, más o menos como hace 12.000 años, es algo que se llama Drías Joven o, uh-huh, o Drías Reciente. Y fue un cataclismo donde se juntó impacto de un planeta, cambio de polos magnéticos y otra cosa más. ¿Y sabe lo que pasó esa vez? Porque lo calcularon, uh-huh, y coincide con lo que... Fue el diluvio universal. El diluvio universal. O sea, pasarte la corte, quedó la patada. Mencionado, y eso que todos vieron bajo las cavernas. Mencionado en muchas culturas y sí, religiones a lo largo de todo el planeta. Sí. Oye, y aquí nos dice también, Bichos creo que es, dice, justo la NASA y el Pentágono enviarán un cohete con nueva propulsión a Marte. Ah, sí, que tiene que ver con lo que, con el tema de Nostradamus. Que no sé sí. Si nos queda tiempo. Sí, sí, sí nos, queda. Nos queda tiempo. Oye, nos mandaba saludos a Punitaki. Qué yo cuando lindo, chico iba a vacacionar besito. A Punitaki. Saldrá el hombre, topo, dice también el chat. ¿Ah? Sí, pues bueno. Oye, pero sí, la humanidad. Se supone que posterior a la Atlántida, perdona que lo diga así, nosotros como tan. Nosotros somos los hombres topo, gente, esa la verdad. Siéntale, sí, somos de estudio. Bueno, la gente vivió en las cavernas, por eso se perdió el avance de la civilización, no quedaron muchas cosas. Pero claro. Sí, tú decís, pero ¿cómo de repente, de golpe, estamos en el año como, bueno, así como 7000 antes de Cristo y saben astronomía? O sea, ¿cómo saben que el sistema solar está compuesto por tantos planetas y que somos el tercero? ¿Cómo puedes saber eso hace 9000? Y ahí te das cuenta de que efectivamente hubo una civilización antes, pero el último Drías Reciente, que corresponde que pase pronto, pero pronto puede ser 1000 años más también. Exacto. Se pidió todo. Chuta, oye, no, aquí. Estamos mal. También nos dice... Es casi el reloj. No nos delate, dice, por sí, porque somos nosotros los verdaderos hombres topo. Mira, también nos dice, el reloj del fin del mundo es Casio. Shakira lo encuentra ordinario. ¡Baba Yaga, maestro! Oye, ya. Pero espérate, yo quiero que para que alcancemos a hablar del tema de Nostradamus para el 2023. Porque ustedes saben que Nostradamus, que vivió por allá por el 1500 no sé cuánto, tiró sus teorías. Sí, en realidad era profecía, porque él era parte de sus visiones. No son ideas de su proyección, sino que veía. Él veía cosas y anotaba todo. Y la escribía un poco en clave, porque si era muy gritón, lo metían quemado. Exacto. O sea, y todos los años, básicamente lo que se hace es la gente revisa las profecías de Nostradamus y va haciendo cuadrar con hechos históricos, sí, como lo que mencionaban, por ejemplo, yo recuerdo lo leí hoy, del tema de llegar a Marte. Está el ser humano a punto de lograr finalmente llegar a Marte, según dicen los avances científicos. Sí. Y Nostradamus lo habría mencionado en una de sus profecías. Sí, usted tiene como lanzar ese dicho de Nostradamus, tiene, ahí está. Fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte. Ok, así nomás. Ya, ok, espérame. ¿Qué es lo que sucede? Así. Marte, en algún momento... y están casi todos de acuerdo con aquello, y estamos viendo algunas imágenes que habla sobre el nuevo Papa y todo lo también demás. Ojo, dicen si hablamos que de San Papa Nicolás, Francisco debería ser el último. Sí, pues, Papa él Francisco ser el último, y se acaba la Iglesia Católica tal como la conocemos, porque ya termina de caer en desgracia absolutamente. ¿Quién se va a repartir ese botín? No lo sabemos, pero en fin. ¿Qué cambio en el orden social también? Exactamente. Ojo, eso es muy interesante, porque en algún momento diríamos hablar de la Agenda 2030, porque eso no es una conspiración, eso se dice... Así literalmente los grandes líderes gobernantes de este planeta están muy a favor de eso, y es la última trampa para tener el control total de las sociedades del planeta. La Agenda 2030 es para mí lo más preocupante, que como ser humano hasta ahora relativamente libre en su capacidad de expresión y de elegir cómo enrailar su vida, eso podría ser el fin y estar todo en una cárcel global. Entonces eso a mí es lo que me parece más grave. Ok, dicho eso, en algún momento Marte fue como la Tierra. De hecho, varios científicos están... Mira, dice, durante 40 años no aparecerá el arco iris, la Tierra tiene seca... Tiene que ver con el cambio climático. ¿Quién está gritando? ¡Nostradamus! Mira, no, sí está terrible. Bueno, ahí lo están leyendo. Entonces, mira, Marte fue como la Tierra. De hecho, varios científicos están de acuerdo que nosotros somos marcianos en realidad.
que lo que tuvo realmente vida primero, porque eran condiciones un poco más frías que de la Tierra, pues está un poquito más lejos del Sol, era Marte. Entonces, los impactos de meteoritos, cometas, trozos y todo lo demás, soltaron parte, así como Prometeo, la película de Allen, soltaron partículas que terminaron cayendo en la Tierra y colocaron esa semilla, y la Tierra fue un país que, de cierta manera, fue alimentado por el planeta Marte. Y Marte después terminó, y algunos hablan de que hubo guerras nucleares y todo, bueno, de eso. Claro, y que después, pero, cago, y así quedó. Es un desierto, pero claro, de hecho es muy fácil poder apostar a hacer atmósfera en Marte, porque alguna vez fue como la Tierra. Incluso se habla de que hubo mares, o hay ríos congelados, etcétera, etcétera. Y es más grande que la Tierra, entonces es más lento el día, caben más personas, en fin, y están todos apretando cueva por allá, y Nostradamus lo dijo. Ya, maestro, ¿cuál era? ya justo se nos fue. Es que maestro, había una frase, había una mira, frase que hacía referencia al príncipe Harry, bestseller en nuestro país, además, sí, libro. Desaprobaron su divorcio, un hombre que después consideraron indigno. El pueblo echará fuera al rey de las islas. Toma. Reemplazará un hombre que nunca esperó ser rey. Rey de las islas, Gran Bretaña. Sí, pues, absolutamente. Oiga, ¿ese era el que estaba mostrando o tenía otro maestro? No, ese era. Ese no, está bueno, sí, está bueno también. No, pero es que eso tiene que ver directamente con la monarquía, claro, porque inglesa. Esto es conspiración y farándula. Exacto, sí, al mismo tiempo, las dos cosas. Ya, pero ¿qué? ¡Megan! Está gritando Megan ahora. Megan Marco. Nostradamus para el 2023 y todo lo demás. Ojo, de alguna manera, Nostradamus y Benjamín Solari Parravicini, debiéramos hacer un programa solo de Benjamín Solari Parravicini, porque es un Nostradamus argentino en este caso, que él nació en una época donde, siendo artista y pintor, no solamente escribía las frases, sino que dibujaba y te explicaba de qué se trataba, porque no sentía la prohibición de tener que morderse la lengua, porque en su época ya no había iglesia que lo iba a quemar por decir blasfemia.